hizo parte de la exposición Cosas de Mujeres que se realizó en La Monarca, donde conocimos parte de su trabajo artístico. Comunidad, María Teresa Martín, hoy con la pasión por el arte, vive su presente y nos cuenta algunas puntadas de la vida. Pues para mí Cosas de Mujeres es el convivir de las mujeres tibasoseñas, el pensar que en Tibasosa hay muchas cosas escondidas de muchas mujeres que tienen manos maravillosas, que su arte es maravilloso, pero que con el transcurrir del tiempo eso se ha olvidado y debíamos tener un poquito más en cuenta a todas aquellas mujeres que con sus manos crean y hacen obras maravillosas. Vivimos en la casa de mis abuelos, que es una casa muy grande que está en la esquina del parque, y yo recuerdo mucho por jugar aquí con todos los vecinos de la cuadra, con los Monroy, con los Cruz, con los Correa, con los Molano. Había muchísimos compañeros y amigos que vivían aquí por la cuadra y eso era maravilloso. Estudié desde kinder hasta segundo de bachillerato en el Colegio Sagrados Corazones. Pues eso fue en la época de la alcaldía de mi madrina Mercedes Vázquez de Alba. Y resulta que mi madrina vino a pedirle permiso a mi papá que si me dejaban ir al reinado de Santa Rosa, y mi papá dijo, no, usted no va por allá. Entonces yo me fui para Tunja y a los 3 días me llamaron que su papá ya aceptó, me traje el virreinato y mi edecán fue rey de los edecanes, me traje el premio de la reina de la policía, de los policías, de la escuela de policía, y para mí fue muy gratificante y fue una experiencia muy bonita. Y yo me fui para España precisamente pensando en mis hijos, en un futuro para mis hijos. Porque yo estaba sola, prácticamente sola, por motivos familiares, las cosas no se daban con mis padres. Y yo luché mucho por irme para España. Yo me fui 3 años sola en España. En esos 3 años estudié y trabajé. Yo soy peluquera y auxiliar de clínica geriátrica y trabajé muy duro y vine y me llevé a mis hijos, pero pensando en ellos. Mi hijo mayor estudió Relaciones Internacionales y Mercadeo, tiene su empresa de café que se llama Coffee Temple, y mi hijo pequeño estudió Turismo de Idiomas y trabaja con hoteles, y soy una madre alegre, contenta por esos hijos. Pues sí, a mí siempre me ha gustado el arte. Yo lo aprendí con una monjita del colegio que se llamaba la hermana Evelia. Y a raíz de la pandemia, pues seguí. Ya había dejado un poco de pintar, de hacer cosas. Y ahora, con lo de la pandemia, pues empecé, retomé. Yo en mi vida, mi mamá era la que tejía. En mi vida había cogido una aguja para tejer, una aguja para hacer las cosas que hago. Este es un regalo para una amiga del colegio que está en Estados Unidos, que se llama Luz Marina González. Y otras de las cosas que hago, pues todo esto es una técnica que se llama amigurumis. Se pueden hacer muchas, muchas cosas bellas con lana. Esto es todo es hecho a crochet y es la técnica amigurumi. Siempre cogí algún libro, alguna tabla para pintar, lo que fuera para pintar. Siempre me ha gustado la pintura. Y llevo 2 años y medio con el maestro Orlando López aprendiendo técnica, porque no sabía. Pues a mí me gustan todas las técnicas, todas. El impresionismo, la figura humana, los paisajes. Esto es óleo. Este es uno de mis cuadros que he hecho hace 13 años. Este lo hice para la casita, pues, la orquídea, que es la que me inspira porque es la orquídea es la belleza de nuestro país.
pinto bodegones y ya empiezo otra vez con figura humana, con paisajes, me gusta. Sabes que no, nunca he pensado en hacer dinero con lo que hago, porque es que lo mío sí es amor por el arte. En un momento difícil, la muerte de mis padres, la enfermedad de mis hermanos. Me duele muchísimo la enfermedad de mis hermanos. Pues si me dejaran, sería bonito, pero no puedo acercarme a ellos y eso me duele mucho. El mayor momento de mi vida ha sido ver graduar a mis hijos, ha sido verlos triunfar, ha sido ver que son buenos hijos.